por fin a Las Vegas. He salido a las 10 de la mañana, no, a las 9 de la mañana de casa y son las 7, 8. No ha sido un viaje muy largo, pero siento como que he estado en un avión 100.000 horas y solo he estado como una hora y media de Fresno a Phoenix y después una hora, más o menos, 17 minutos de Phoenix a Las Vegas. O sea que tampoco he estado mucho tiempo, pero como he estado 3 horas de escala, 3 horas de escala, me he cansado y ahora estoy como agotada, pero tengo mucha hambre. Y acabamos de llegar al hotel, que es este. Les voy a enseñar el outfit, que me encanta. Vale, espera, que vamos al espejo. Este. Vale, a ver. ¿Ah? No, no se ve bien este. Vale, os voy a enseñar aquí. Y os voy a decir por qué estoy aquí, que os parecerá raro, Grace. ¿Qué haces en Las Vegas? ¿Me veis? Vale, llevo esta camiseta de Batman, que me encanta. Es de la zona de niños de Old Navy. Y Jacob le encanta Batman y ha dicho, ¿por qué no cogerme esta camiseta? Y tenía la tarjeta de regalo que me dieron por el amigo secreto, entonces la he cogido. Pantalones negros, pitillo y las deportivas. Súper cómoda. Y vale, os digo por qué estoy aquí. Estoy aquí porque Huawei me ha invitado a esta conferencia, que es una conferencia súper famosa internacionalmente, que se llama CES. Consumer Electronic Show. Y en español es la Feria de Electrónica de Consumo, que es básicamente donde vienen un montón de compañías diferentes y enseñan o lanzan, revelan un poco lo que tienen preparado para el año y lanzan también sus nuevos productos, anuncian sus nuevos productos. Así que estoy muy emocionada porque me siento como si fuese una niña. Era niña pequeña en una tienda de juguetes. Estoy como que quiero saberlo todo. Estoy... no sé, es una cosa... estoy muy emocionada porque es algo nuevo, algo que nunca había hecho, que nada, no tiene nada que ver con belleza y me emociona muchísimo. Además va a haber un montón de gente que voy a conocer. Acabo de conocer un montón de gente súper maja. Dos chicos españoles, un chico que es de República Dominicana pero vive en Nueva York y otros chicos de México, todos muy majos. Y estoy muy emocionada, pero tengo mucha hambre, tengo calor y estoy cansada y no sabéis qué. Me han dado el piso 33. Se nos ha hecho realidad. Me habían dado el número 9, pero el chico de al lado me ha dicho, quieren saber si te pueden dar uno que esté más alto para que tengas mejores vistas. Y he dicho, y se lo he dicho y me han dado el 33. Ni siquiera he visto las vistas, así que, ay, mira, os enseño. Estoy un poco histérica, perdida. Pero a ver, las enseño en la habitación ya que estamos. Es esta. Mira, literalmente he dejado todo y he cogido la cámara. Dos camas, bla, bla. Y después tenemos aquí el baño con este espejo maravilloso que va a ser genial para maquillarme. Una ducha y una bañerita. Ay, a lo mejor tengo una bañera, quién sabe. Y después tenemos las ventanas aquí, que son de espejo. ¡Oh! Ay, qué miedo, por favor, que van hasta el suelo. Y a ver si puedes ver. Bueno, a ver. Jo, no hay muchas cosas que... bueno, sí, mirad. Es que me veis a mí en el reflejo. ¿Lo veis? Es que no sé si abrir la ventana, me da mucho miedo. No sé si se puede abrir, como es hasta abajo. ¡Ay, mire! Aquí puedes ver el outfit completo, porque como es espejo... estos pantalones me los compré en Forever 21, son así altitos. Son altos, bueno, muy altos, mira. Y las deportivas de mi hermana, que es que yo soy... bueno, soy. Esta vez he hecho un mal trabajo haciendo la maleta y casi no me he puesto cosas, así que aquí para el viaje... me he traído básicamente todo el armario de mi hermana, toda la maleta de mi hermana y también todo lo mío. Y también tengo una maleta, o sea, vengo aquí con dos maletas gigantes porque he traído una de las maletas que son todos los regalos que le han dado las niñas y ropa de las niñas, de todo, vamos. Una maleta para mí y otra la llevo porque no quería que Jacob se tuviese que llevar tanto. Y bueno, después de todo el show que os he dado y toda la intro que siempre son gigantes, vamos a empezar con este viaje. Hotel y mirad esto, es enorme, es como una ciudad y tenemos aquí un león de oro. ¡Tarán! Acabamos de llegar al sitio donde vamos a comer o donde hemos estado comiendo y es como un restaurante que han contratado privado para solo los del evento de Huawei y está la comida aquí, tienen barra y
Ya estoy de vuelta a la habitación y tengo puesto mitad pijama, mitad no. He decidido venirme porque tengo que hacer el video, editar el vídeo, así que os había dicho antes, y estoy muy cansada, así que me quiero ir a dormir, porque además mañana hemos quedado a las 8 de la mañana para desayunar. Algunos se han ido a dormir y otros se han quedado de fiesta, creo. Pero yo me considero como una abuela, porque yo siempre he sido de las que se van a dormir pronto porque prefiero dormir a quedarme de fiesta o ver una película. Soy como muy de casa, muy casera. Y nada, me voy a quitar el maquillaje, que tengo cero ganas. Y después a trabajar y a dormir. Nos vemos mañana. ¡Buenos días! Voy de camino a desayunar. Hemos quedado a las 8, son las 8 y 10. Pero algunos dijeron que iban a bajar tarde, así que... Bueno, mira ellos. Estoy bajando tarde. He dormido súper bien. Me he levantado, bueno, he dormido súper bien de que me he quedado dormida inmediatamente, pero me he levantado con dolor de cuello. Me acabo de comer el desayuno más caro de mi vida. 18 dólares. Ya os enseño las vistas. Está el aeropuerto, que por cierto he estado oyendo muchos aviones por la noche. La piscina, piscinas. Y después esto no sé lo que es, no sé si era un hotel o un centro comercial o no tengo ni idea de esto. He subido a por la cámara, que la tengo por aquí, y no sabéis lo que me ha pasado. Como soy tan distraída cuando estaba hablando, me he ido al piso 34 y me he ido a la habitación y he empezado a intentar abrir la puerta y obviamente no ha abierto porque no era mi habitación. Mi piso es el 33, me he ido al 34, estoy loca. Pero bueno, me he ido corriendo, pero digo, como vengan. Como salga la persona de la habitación y me pille que estoy intentando abrir la puerta, me voy a morir. Ya estoy preparada. ¡Ah! ¿No os he enseñado la foto de hoy? Este vestido, que es manga corta, gris. Los botines estos, que son burdeos oscuro con un poquitín de plataforma. Y después, esta chaquetita de flecos negra. Nos dirigimos a entrar por fin a la sala de conferencias. Ya sé que no puedo tener más. ¡Ah! Acabamos de entrar y hay más desayuno aquí. Así que para ti que no has desayunado, genial. Y aquí estamos. Mirad que de gente. Me siento importante aquí. Also launching the world's most compact and secure sound system. Power works elegant. Acaba de terminar la primera conferencia y nos han contado tantas cosas que ya no me acuerdo de nada. Solo me acuerdo de que he salido un móvil que está genial, que es este, en diferentes colores, y el reloj que le han puesto piedras disparos. Flipante. Y después hemos venido a comer y aquí estamos. A mí me han dado una limonada de fresa que está súper dulce y la estoy mezclando con mi agua. Y aquí tenemos a todos mis amigos. Hola. Hola. Decido hola. Mariano. Lana, hola. Hola. Me he ido un momento del restaurante porque tengo que ir al servicio. Entre comida y comida. Y os cuento que con el ruido y la emoción de la comida no os he contado nada. Vale, a ver, nos han presentado, hemos estado en la conferencia que ha durado a lo mejor una hora, pero se ha pasado súper rápido porque ha sido súper entretenida. Y nos han contado pues las diferentes cosas que han sacado, o sí, que van a sacar ahora para el 2016. Y son cuatro cosas: reloj, móvil, reloj, tablet y otro móvil en conjunto con Google. Lo que más me ha gustado ha sido el móvil, tiene un montón de cosas diferentes en diferentes colores. Y tiene una cosa muy guay, que es como un detector de huella por detrás del móvil que le puedes dar y se hace la foto con tu huella. Una cosa muy rara, pero muy guay. Y 3 horas después y estoy aquí de nuevo a punto de entrar a mi habitación, que este sí es mi piso. Y hemos comido. ¡Ah! Hemos comido, hemos hecho la clase, hemos tenido la clase de fotografía. Y después nos hemos ido Lana y yo a tomar un café al Starbucks. Hemos estado ahí un montón de tiempo, creo que como 2 horas o 1 hora y media. Y cada una nos hemos ido a nuestra habitación porque Lana estaba cansada. Y yo me voy a poner a editar el vídeo de Kiara Ferrani otra vez. Porque ayer estuve editando hasta como la 1 y media. Pero no he terminado de editarlo, tengo que seguir editándolo y hacer el voiceover, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, gracias a Arancha,
cuando estuvimos en Inglaterra, que me dijo que podía utilizar los cascos del iPhone para... Estoy loca. Que podía utilizar los cascos del iPhone para grabar el voiceover. La habitación está perfecta. No sabéis dónde nos vamos a subir. Nos vamos a subir al High Roller de Las Vegas, que es como una especie de Nuria. Nuria no, justo, sabía que iba a decir Nuria. De Noria gigante. Las bolas estas, sí, como el ojo de Londres. Nos metemos ahí y nos vamos a dar la vuelta para ver todas las pistas, aunque creo que mi habitación de los dedos es más alta. Pero bueno, estoy muy emocionada. Mirad cómo mola. No estaba preparada psicológicamente para lo que acaba de pasar. Nos hemos tenido que subir corriendo, saltar desde afuera hasta aquí dentro y en movimiento. Creía que me iba a caer y me iba a morir. Creía que iba a ser el último de mis días. Pero me he sujetado de él. Pero dura, me ha arrancado la camiseta casi. Casi te desnudo. Me agarró la camisa. Ella lo quería hacer, pero es que no va a caer. Me he cogido la camiseta porque digo, me caigo aquí y me mato. Pero mirad. Acabamos de llegar de lo más alto. No me he dado cuenta que no he grabado cuando estábamos ahí arriba. Pero mirad qué vistas más bonitas. Mira, os voy a enseñar este lado. Que mola más. Que es donde se ven todos los cascos. Y ya tengo miedo de cuando lleguemos abajo y tengamos que irnos corriendo. Salir corriendo. Sí, la lluvia. ¿Tú te has caído cuando has entrado? O sea, ¿te ha costado entrar? Sí, fue como, ¡uy! Yo es que no sabía que se estaba moviendo y de repente me meto y casi me caigo, casi me cojo el tobillo y me he tenido que casi le arranco la camiseta, casi le desnudo. Por desgracia no pasó eso y ha sido muy divertido. ¿Ya preparadas para salir? ¡Uno! ¿Preparadas? ¡Hay una red! Ah, vale, ya no me siento tan mal. No me hubiese pasado nada si me llego a caer. Buenos días, acabo de hacer la introducción de mi vida y la cámara se me había gastado la batería. Ya estoy aquí, ¡tarán! Mirad, este sitio es gigante. Y he tenido un poco de lío esta mañana porque me he levantado y había dejado el vídeo subiéndose toda la noche, pero no se había subido, entonces he estado corriendo de un lado para otro para que se subiese y por fin ya lo he publicado 45 minutos tarde, pero lo he publicado, he sido responsable. El vídeo de que me han dado por Navidad, los regalos de Navidad, si no lo habéis visto, es el vídeo anterior. No, si no lo habéis visto es hace 2 minutos. Y ya estamos aquí, es un sitio gigante, enorme, 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 mirad, es flipante. Y vamos a estar un ratillo aquí en el stand de Huawei y después podemos ir donde queramos y vamos a estar de vuelta para comer. Hemos venido por fin a comer a... Kuduro. Estamos emocionadas. Las dos estamos flipando. A mí me encanta la comida japonesa. Pero si ¿sí vuelve con esa famosa? No. ¡No! ¡A lo mejor es! Bueno, también. Sí. Está bien. Cualquier cosa me vale. Sí, seguramente está rica. Dejémosla así. Este es el sitio. Le acabo de enseñar a Ana una aplicación muy rara que va de... Explícalo. Es SpeechJammer. Básicamente es como... ¿Te oyes? No sé cómo explicarlo. Es que sé cómo explicarlo en inglés. No, no, no. Sí. Vale, que se oye como tu voz repetida. Pero con delay. Sí, como tu voz repetida pero un poco más atrás que tu voz. No sé cuál. Entonces, mientras estás hablando, te confusas porque te estás oyendo pero con un retraso. Entonces es como... Es muy difícil. Entonces lo que ha hecho es escribir ella algo que yo lea para ver qué tal sale. Muy raro. No sé si os habéis enterado bien lo que he explicado. ¿Se os ha entendido? Sí, sí, sí. Vale, se ha entendido, guay. Está ahora mismo Lana maquinando la peor frase de su vida. Aquí está la segunda. Come on to your seat, we got a speed bump. Hola, cariño. ¿Me oyes? Pues estoy en que ha comido a mi ojo José Luis Pascal. De la coquita. Estamos aquí para... Espérate que se va a empezar a temblar.
Estamos aquí por el trabajo. Soy futbolista, me gusta pasear en la arena. ¿Cómo? Es muy romántico. Ok, me voy hasta la pasta. Hasta la pasta. My guy friend. Oh my god. ¿Está bien? ¿Está bien? Estamos todos flipando. Nos van a dar una clase de safety para que de seguridad para antes de subirnos al coche. Okay. Yeah. How do you say that? Pero nosotros no vamos a conducir, ¿eh? Nos conduce otra persona y nosotros nos sentamos al lado. Okay. Esa es la pista. Por favor, qué miedo. Ya se temblando. Eso está guay de poder ver exactamente cómo es, cómo sí. Se siente. Y voy a conducirlo. Wow. Yo creo que no me voy a montar. Yo incluso le voy a decir si puedo conducir yo. Pero yo quiero una firmada y que si yo paso. Gas. Nos tenemos que poner los trajes. Estamos aquí en el cambiador. Encima de la ropa, ¿no? Sí. Voy a escoger este. Que parece que me va a caber. Outfit of the day. ¡Tarán! Unas botas de plataforma. Y después esto. ¿Qué os parece? Sí, tus zapatos de plataforma con sí que sabes de moda, ¿eh? Nunca pierdes el glamour. Estoy preparada. Sin lugar a duda, esta ha sido una de las experiencias más tensionantes de mi vida. Ha durado como un minuto y medio o dos y he estado tan, pero que tan tensionada que me duele el cuello. O sea, ¿has visto cuando tienes el cuello, cuando duermes en una mala posición y te levantas por la mañana y te duele más el cuello? Pues eso, tengo el cuello dormido. Tengo el cuello que es que no puedo ni moverlo. Y al final hemos venido a comer a un restaurante mexicano, estaba súper bueno, yo he comido muchísimo. Unos cuantos han ido al hotel y yo me quería ir al hotel porque estaba cansada, pero me han insistido porque otros se han quedado y han dicho, venga, Aris, quédate. Y he dicho, bueno, venga. Y porque ayer no me quedé, porque yo soy una abuela, como digo, siempre me gusta venir a dormirme pronto. Y hoy me he quedado, porque no sé cuándo voy a volver a venir y digo, mira, una noche, ¿qué importa? Y aquí estoy, flipando con la vida que hay ahora mismo a esta hora de la noche. Mirad la de gente que hay. Está plagado, o sea, gente por todos lados y haciendo de todo. Hola. Y este es uno de los que se han quedado. Os presento a Víctor. De Marciano Fons. De Marciano Fons. Tiene un canal que habla todo de tecnología, ¿no? Tecnología, de reviews. Tecnología, review, teléfono. Teléfonos. Y cómo conseguir los mejores teléfonos al mejor precio. Nos vamos a volver al hotel porque tenemos que seguir editando y mañana por la mañana vamos a ir al desierto a hacer unas fotos. Nos van a hacer fotos en el desierto. Dicen que hace muchísimo frío y que nos tenemos que poner un montón de chaquetas y abrigos para no pasar frío. ¡Qué pesado! Hoy voy súper cargada y
abrigada a tope con 1000 camisetas, llevo 3 camisetas encima, aparte del jersey. O sea, jersey y 2 camisetas. Nos van a llevar el cañón. Nos van a llevar a las afueras de Las Vegas porque vamos a hacer un photoshoot. No tenemos ni idea porque no han especificado exactamente qué es lo que vamos a hacer. Un photoshoot puede significar muchas cosas, así que no sabemos qué vamos a hacer. Solo nos han dicho que nos pongamos súper abrigados, todas las capas posibles, porque va a hacer frío, porque creen que hay nieve. Y yo voy bien, no voy tarde. Y después, es que es un día, hoy es el último día y es un día muy lleno de cosas. En eso después vamos a ir a un restaurante y después vamos a ir al Circo de Soleil y después creo que a otro sitio. No sé, todos los días están siendo súper largos porque empezamos pronto y después hasta la estancia no nos vuelven a traer el hotel. Y yo ayer por la noche me fui a acostar como las 2 casi. Está pasando algo. Hacemos parada en medio del camino porque le pasa algo al autobús. Suena, hay un sonido y están tratando de ver qué está pasando. Hoy ya valió. ¿Qué crees que ha pasado? Yo creo que se sobrecalentó. ¿Se sobrecalentó? Voy a hacer probarles. Sí, está sonando muy fuerte. Ha un sonido muy raro. Ha empezado a temblar el autobús y ha salido un sonido rarísimo y al final nos hemos parado. El conductor seguía conduciendo, pero al final ha parado y nos va a venir a buscar otro autobús. Así que han decidido poner música y hacer fiesta en el autobús. Músico, pero súbela para que se escuche la música. Pero es que aparte nos movimos. Estamos a mitad del autobús con energía y la otra mitad del autobús durmiendo. Estamos en medio de la carretera y ya ha llegado nuestro otro autobús. Así que vamos de ese a este. Hemos llegado por fin a la localización donde vamos a hacer las fotos y mirad qué bonito es todo. Todo rojo, es precioso. Y después aquí hay unas caravanas que es maquillaje y pelo. Y después esas de allí atrás, que veis las furgonetas negras, es de comida, bebida y para que estemos calentitos dentro porque hace frío. No hace tanto frío como creía yo y llevo demasiada ropa. No llevo demasiado, estoy bien porque no tengo frío. Y ahora lo que están haciendo es los chicos maquillaje y pelo y las chicas... Nada, todavía. Hemos llegado como 2 horas después de la hora a la que teníamos que haber llegado. Y nos van a hacer fotos y después creo que vamos a estar aquí hasta las 5 de la tarde y después de vuelta al hotel. Me acaban de retocar el maquillaje y no sé si me van a hacer algo en el pelo, creo que no. Yo creo que tengo el pelo bien. Lo que estamos haciendo ahora es sinceramente el momento en el que más vergüenza he pasado. Porque nos están haciendo fotos de modelo, pero hay un montón de gente mirándote mientras te hacen las fotos. Qué vergüenza, porque yo veo que está la cámara enfrente mía y ya empiezo a hacer el tonto. Salgo con los ojos así o cosas extrañas, no sé, sonreír, vamos. Un lío, me estoy poniendo súper nerviosa y me han hecho ya unas fotos allí y ahora supuestamente me tienen que hacer aquí y en otro sitio. I think you're a professional one, are you? No. I've never taken pictures. Okay. Acabamos de terminar con el photoshoot número 2 y ha sido súper vergonzoso. Y ahora vamos al tercero, que sería justo aquí. Después del lío que hemos tenido hoy con lo del photoshoot, que se nos rompiese el autobús y que después ha llovido. ¡Ah, no, os lo he dicho! Que cuando, justo la segunda vez, ¿ha visto cuando he dicho que era la peor experiencia de mi vida? Bueno, justo después me tocó a mí hacerme fotos en otro sitio y ha empezado a llover tanto que me he empapado, me he congelado los dedos y cuando he llegado al autobús de vuelta no podía ni mover las manos, o sea, no podía ni agarrar algo porque tenía tantísimo frío, ha hecho muchísimo frío, incluso ha granizado. Y después hemos terminado de hacer eso, hemos tardado más o menos una hora y después he vuelto al hotel, me he subido corriendo y me he duchado. Tengo el baño hecho un desastre. Me he duchado y me he vestido porque digo, me siento sucia, tenía el pelo, como me tuve que hacer una coleta alta porque tenía el pelo empapado, lo tenía todo fatal.
y me lo he tenido que lavar, secar y rizar. He estado como una hora y media solo haciéndome el pelo y ya estoy preparada, así que voy corriendo. Vamos a ir a cenar a un sitio que se llama Bellagio y vamos a... No, no sé qué tipo de comida vamos a comer y después... Creo que Bellagio es el casino. Y después vamos a ir a Circo del Soleil, que esto estoy súper emocionada porque nos vamos a presentar y disfrutar del show. Y nunca he ido... Hace mil que no voy al circo, desde que era chiquitita, y dicen que este es uno de los mejores, así que vamos. Cambio de planes, me devuelvo para enseñaros el outfit. Llevo esta camisa negra, una falda que tiene bolsillos así cortita y los botines estos que son muy cómodos. Y ahora sí, ya me voy. Acabamos de venir a un restaurante que se llama Fix, que es muy bonito, en el hotel que se llama Bellagio, y por fin podemos escoger cada uno lo que queremos. Estamos aquí, yo me he ido salmón, que tenía ganas, porque no hemos comido pescado, yo creo que salmón, acabamos de salir, y ha sido el show más increíble que he visto en toda mi vida, en serio, ha sido... En que continuamente estaba estresada, estaba como una cosa mejor y después venía otra cosa mejor y otra cosa mejor y era... Es que no puedo ni explicarlo. Sí. Estaba todo el tiempo como, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Es que no puedo ni, no tengo palabras. Increíble. Si alguna vez venís aquí o cuando vengáis, tenéis que ir a esto sí o sí. Estoy como en shock. Acabamos de venir al hotel Luxor, que justo hemos pasado por un... Vamos, que están conectados el otro hotel y este. Y mirad lo flipante que es. Es una pirámide. Hola. Todas las habitaciones son esas. Todas esas cosas que veis ahí arriba son las habitaciones. ¿Cómo se sujeta esto en pie? Decídmelo vosotras. Nos acabamos de despedir casi todo. Porque mañana cada una se va en diferentes horas y ha sido triste. Porque como somos todos diferentes categorías de YouTube. Dudo mucho que vuelva a haber otro evento que nos junte a todos los que estábamos hoy. Entonces ha sido un poquito emotivo. Y como he dicho antes, que es que cuando me estreso, como que no me salen las palabras. Quiero grabar aquí, pero está todo súper desordenado. Ignorar mi entorno. La experiencia de lo del circo ha sido como mind blowing. Ha sido... me ha explotado el cerebro. He estado en continua tensión todo el tiempo. Es tan difícil de explicar. Ha sido como demasiado. Demasiada información ha entrado a mi cerebro a la vez. Y he alucinado. Yo tengo un problema, que no os lo he dicho, os lo comparto ahora mismo, que yo me voy y me quedo empanada, y me quedo empanada con la boca abierta. Tengo amigos que me cierran la boca cada vez que me quedo así, pero hoy yo creo que es el momento, lo he tuiteado, es la primera vez que he estado tanto tiempo con la boca abierta en mi vida. He estado literalmente así. Todo el tiempo, era como, no puede ser, o sea, no, es que estoy tensionada, estoy estresada porque es que no puedo explicarlo. Pero ha sido una experiencia como no hay otra. Estoy triste, jolín, soy un desastre, porque se ha terminado esto y porque he tenido que decir adiós, pero estoy muy feliz también porque quiero ver ya a mis padres y quiero ver a mis niños, que son muy monas. Diego me ha estado enviando fotos de las dos y están las dos más guapas que nunca. Es como que cuando estoy con ellas, o sea, cuando estoy lejos de ellas, estoy todo el tiempo queriendo verlas. O sea, cuando estoy con ellas, obviamente las quiero, las amo, son mis hijas, las adoro. Pero cuando estoy lejos de ellas es como siento la necesidad horrible dentro de mí de verlas, de tocarlas, de las necesito. Entonces estoy ahora mismo así y mañana me espera un viaje largo. Menos mal que no voy sola, voy con dos chicos españoles, vamos a viajar juntos y nos espera un viaje largo, pero estoy muy contenta. Y ya estoy en la cama, estoy súper cansada, son las 2 y 20 de la mañana, 2 y 10, 2 y cuarto, perdón. Hemos quedado en el lobby a las 7 menos cuarto. Me levanto a las 6 y... a las 5:45.
para que me dé tiempo a prepararme y a recoger todo, aunque ya he intentado recoger lo más posible. Nos vemos mañana. Chao. Son las 5:45 de la mañana. Me acabo de despertar. Estoy que me muero del sueño. Me voy a vestir y bajo. Acabamos de aterrizar en Atlanta y tenemos 5 minutos para llegar a nuestra puerta. All cat areas are clear. Exit if necessary. Hi. Hi. Acabamos de aterrizar, son las 7:41 y yo quería que aterrizáramos a las 8:15. Acaba de llamar a Meli que me va a venir a recoger, así que viene. Ahora mismo dice que sale ahora mismo, como vive cerca del aeropuerto. No sabéis las ganas que tengo de ver a vivir esas cosas. Encima está mi hermosa número 1 en casa de mis padres y mi hermosa número 2 en mi casa. O sea que no las veré las dos a la vez. Estoy justo esperando a que venga Meli. Dime. Sí, ¿no me ves? Tengo monedas. Estoy justo esperando a que llegue Meli. Está justo ahí. He tardado nada en salir y Meli ya estaba a punto de llegar, así que está genial. Y no hace casi frío, no tengo chaqueta. Morning, princess. Princess. Hi, mommy. Princess. Mommy. Hi, my princess. Hi. Baby's mommy. Hi, princess. Hey. You tired, my princess? Oh. Y por fin estamos en casa ya. ¿No sabéis lo bien que se siente llegar ya a casa? Oh. Are you happy? You're happy. Oh, princess. Y voy a cerrar ya el vlog. Voy a hacer un vlog con todas las cosas del viaje, así que espero que no sea demasiado largo. Alegra, you're talking. Quiero dar las gracias a Huawei por haber invitado al evento. Realmente es un evento que nunca pensé que iba a ir y me han dado la oportunidad de conocer a un montón de gente súper simpática que vienen de diferentes sectores. Algunos eran estudiantes, algunos eran otros dos personas, tres personas más, youtubers, empresarios. Era como una mezcla de todo. Incluso otro youtuber, uno de los youtubers eran de entretenimiento y otro de geek, de electrónica, vamos, que me ha encantado conocer a un montón de gente y ha sido una experiencia súper diferente, súper guay, he podido conocer la ciudad, ha sido genial, me ha encantado, así que nada, espero que os haya gustado también a vosotras el vídeo y sobre todo que queráis acompañarme en los siguientes viajes que vienen, porque tengo unos cuantos viajes preparados en los siguientes meses y como siempre quiero que me acompañéis, así que nada, os envío mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!